Imágenes que dan cuenta de una situación que vecinos de la Villa Bosques del Sur en Maipú ya no soportan más. Me compré una casa en el fondo para estar expuesta aquí. Aquí me llegó una bala loca, que mi hijo se muera, que yo también abrí el portón, que llegue una persona, nos robe el auto, o sea, es tremendo. Demasiado complicado, inseguro uno, tiene hijos, imagínate. Estar durmiendo con tu hijo y tener que estar escondiéndolo bajo la cama no creo que sea vida. Llegaron a vivir al sector hace menos de 6 meses. La etapa 5 de esta villa es nueva y los vecinos han tenido que soportar las consecuencias de vivir con un patrullaje, aseguran, casi inexistente, que da lugar a intentos de encerronas, portonazos e incluso robos a sus propios domicilios. Es cosa de ver este registro. Hace poco más de una semana, dos sujetos llegan hasta uno de los pasajes. Su intención es clara, quieren entrar hasta esa casa saltando la pandereta. Una luz los alerta y básicamente es lo que termina salvando a los residentes de un robo seguro. Un intento de muchos, dicen los vecinos. Con harta pena, porque acá todos esperaban este sueño de la casa propia. Y se ve una vía tranquila. Acá a lo mejor piensan que donde hay harto auto la gente tiene plata y no es así. Es como con mucha familia, mucho sacrificio. Mismo sacrificio que se ve mermado producto de los hechos de violencia que ocurren en el sector. Dicen haberse acostumbrado a tal punto que cuando ven que están por ser posibles víctimas de un robo, prefieren arrancar bajo el riesgo de caer en un escenario aún peor. Las personas dentro del vehículo blanco que ve en pantalla serían las mismas que segundos después intentarían robar el vehículo que porta la cámara y tocando la bocina intenta pedir ayuda a otros vecinos. Quedaron en que iban a pasar autos de la municipalidad observando el tema del barrio, pero pasó un día, 2 días y no se ha visto más. Seguramente pensará que se trataba de un intento de ajuste de cuentas por parte de esta persona que percuta 2 disparos en pleno barrio de la misma villa. Al menos eso era lo que pensaban los vecinos en un principio. Sin embargo, al comunicarnos con el causante del hecho, nos señaló que se trataba de una pistola a fogueo, arma que no se puede portar en la vía pública y que habría usado cuando fue víctima de un intento de encerrona. Mientras se retiraba de la casa de un amigo, eso sí, en toque de queda. Y a la retirada, a mí y a mi pareja nos hicieron una encerrona. Para repeler el ataque, tiré 2 tiros al aire de una pistola salva. Desde Carabineros y la municipalidad respondieron a las inquietudes de los vecinos. Pedimos y solicitamos que trabajemos en conjunto, que se acerquen a nuestra unidad policial para dar la mejor solución a sus problemas. A través de Maipú Seguro se realizan diversas acciones que promueven el fortalecimiento de la seguridad mediante patrullajes mixtos, intervención focalizada, proyectos de cámaras y alarmas comunitarias. Sin embargo, para los vecinos la incertidumbre continúa. Dicen que esas palabras no se materializan en un patrullaje constante, que es lo mínimo que piden para poder tener una vida en paz en el barrio que eligieron para vivir junto a sus familias.